Hola, bienvenidos a nuestras clases de formación de fe en casa. Estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Y esta semana vamos a continuar con las clases sobre la serie de sacramentos. Entonces ya aprendimos sobre el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, confirmación y el matrimonio. El sexto sacramento del que vamos a hablar es el orden sacerdotal. Y este es el sacramento que los sacerdotes, los obispos, los diáconos reciben para poder ser sacerdotes. Entonces vamos a hablar de qué se trata este sacramento. Seguramente cuando han ido a misa han visto al sacerdote consagrando y oficiando la misa. Entonces este es el sacramento que ellos recibieron. Y este sacramento es muy especial porque viene, al igual que los otros sacramentos, pero este en particular viene directamente de Jesús. Cuando escoge, cuando él estaba aquí en la tierra, él escogió a 12 hombres para que estuvieran con él. Y él les enseñara que durante los 3 años que estuvo con nosotros, y cuando Jesús muere y resucita, vuelve y se le aparece a sus discípulos y les dice directamente: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces Jesús mismo le dijo a los discípulos, todo cuanto yo les he enseñado, todo cuanto han aprendido conmigo, ahora a ustedes les toca llevar este mensaje a otras personas, a bautizar como yo he bautizado, a perdonar pecados como yo he perdonado, son ustedes. ¿Okay? Entonces esos 12 primeros discípulos o apóstoles fueron los primeros obispos de la iglesia. ¿Okay? Y de estos discípulos, estos obispos, primeros obispos, ellos a su vez ordenaron a otros obispos y sacerdotes, que ordenaron a otros discípulos o obispos y sacerdotes, y así sucesivamente hasta que llegamos el día de hoy a los sacerdotes que tenemos, a Padre Henry, Padre Joseph, si se acuerdan, Padre Brian cuando estaba con nosotros, que viene directamente. Entonces, este es el sacramento por el cual se continúa con la misión apostólica de Jesús. Y eso también lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que se nos dice que es el sacramento por el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es el ministerio apostólico. ¿Okay? Entonces, seguimos con lo que Jesús nos dejó. Y en este sacramento, en el del orden sacerdotal, hay tres tipos de rangos. O sea, dentro del sacramento son tres rangos o tres niveles para la ordenación o para darse el sacramento. Están los obispos, ¿okay? Y los obispos son literalmente sucesores de los discípulos, de los apóstoles, desde que Jesús dejó a sus 12. El obispo es el que está encargado de supervisar un área. El líder de los obispos, es el Papa, que viene siendo el obispo de Roma, que es el Papa, Papa Francisco ahorita. Y no sé si sepan quién fue el primer obispo. Nos regresamos, el primer obispo fue Pedro. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y le empiezan a decir, bueno, pues algunos piensan que eres Juan el Bautista, o que eres Elías, o que eres un profeta. Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Jesús les contesta, Pedro es el que contesta. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús en ese momento le dice, yo te digo que tú eres piedra, eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, en ese momento Jesús dejó al primer papa, al obispo encargado de los demás obispos, y de ahí se ha ido pasando. Entonces tenemos en el primer nivel los obispos, ¿okay? Ellos se encargan de supervisar, como les dije, y también ordenan a otros sacerdotes y dan la confirmación.
El siguiente nivel que tenemos son los sacerdotes, o los presbíteros se le llama, pero los sacerdotes están para ayudar al obispo, se les asigna una parroquia para que nos enseñen y cuiden de los feligreses de esta parroquia, y dentro de esa parroquia ellos se encargan de dar los sacramentos, ¿verdad? Ellos son los que bautizan, los que nos confiesan, los que dan el sacramento de la reconciliación, y muy importante, son los que dan la misa y nos dan el cuerpo y la sangre de Jesús. Y debajo de los sacerdotes está también la ordenación de diáconos. Diáconos son los que ayudan al sacerdote. Pueden hacer ciertos sacramentos, pero no todos los sacramentos. Por ejemplo, los diáconos pueden bautizar. Los diáconos pueden también ayudar en la ceremonia de matrimonio. Pero los diáconos no pueden confesar y no pueden convertir el cuerpo y la sangre de Jesús, el pan en cuerpo y sangre de Jesús. Están para ayudar. Entonces, diácono Jeff, diácono Noel, diácono Héctor, recibieron este sacramento para convertirse en diáconos. El sacramento del orden sacerdotal, además de ser un sacramento, también es una vocación. Y si se acuerdan, una vocación es un llamado a servir a Dios de una manera especial. Si recuerdan, de la clase pasada también hablamos que Dios nos creó por amor, para amarlo a Él, amar a Dios, amar a los demás, y nuestra misión, nuestra meta, es llegar al cielo con Dios para estar con Él para siempre y ser felices con Él para siempre. Para eso fuimos creados. Ese es el propósito de nuestra vida. Algunos de nosotros, la vocación a la que somos llamados para llegar a estar con Dios en el cielo va a ser el matrimonio. Al crearnos hombre y mujer y llamarnos al matrimonio, practicamos para esa unión eterna con Dios en el cielo, la practicamos aquí en la tierra. Pero va a haber otras personas que están llamadas a saltarse el matrimonio aquí en la tierra y a dedicar toda su vida, todo su esfuerzo, todos sus talentos y su tiempo para trabajar por el matrimonio o por la unión eterna con Dios en el cielo. Ese es su llamado, esa va a ser su vocación. ¿Okay? Y este sacramento, el orden sacerdotal, se refiere a esos hombres que Dios llama, Dios los escoge, para que dediquen toda su vida para predicar el evangelio, para contar la buena nueva, para dar los sacramentos, para dedicar todo su tiempo para la salvación de otros, para llegar al cielo. Si escucharon, dije a hombres. Este sacramento en específico, el orden sacerdotal, es para hombres, para que se ordenen como sacerdotes, obispos, sacerdotes, diáconos. Para las mujeres, hay mujeres que son llamadas a la vocación de dedicar su vida entera a la oración y al servicio de los demás. ¿Okay? Y lo hacen como religiosas, muchas de ellas como monjitas. Si has visto a las hermanas consagradas, las monjitas, algunas son solamente consagradas laicas, no se unen a una orden religiosa. E incluso hay hombres también que no son llamados a ser sacerdotes, pero sí son llamados a seguir una vida de oración, de separación y de servicio de manera diferente. Que vienen siendo a lo mejor los votos consagrados con las religiosas y los monjes. Ellos no reciben el orden sacerdotal como tal, pero sí hacen una consagración, unos votos especiales para servir a Dios de manera diferente. ¿Okay? Hacen sus votos de obediencia, de castidad y de pobreza. Entonces, a lo mejor, si eres una niña o una muchacha que está viendo este video y has sentido a lo mejor esa cosquillita que Dios te está llamando para servirle de una manera diferente. Entonces, en la diócesis te podrían decir los diferentes grupos que hay, las diferentes misioneras, no nada más misioneras, ¿verdad? Las diferentes órdenes o grupos de mujeres, de monjitas, para congregaciones, para que puedas tener más información y conocerlas. Entonces, si te puedo compartir, cuando yo me gradué de la universidad, yo no estaba segura que me estaba llamando Jesús a servirlo. Entonces, empecé a rezar y llegué a considerar, Jesús, ¿me estás llamando a ser una hermana religiosa? No sé nada al respecto, pero sí es lo que me estás llamando. Ayúdame a encontrar la congregación o el grupo que te sirve de la manera en que mis talentos te puedan servir. Y si me estás llamando al matrimonio, pues ayúdame a encontrar a un hombre que te ame más que nada en este mundo y que me ayude a acercarme más a ti.
Y empecé a hacer oración, empecé a ir a misa todos los días, me reuní con un sacerdote para que me hablara de los diferentes grupos de religiosas. Y ese mismo verano, mi esposo empezó a ir a misa diaria también, por otra razón. Y ahí fue que empezamos a conocernos más y pues ahora estamos casados. Entonces, pero sí las invito a rezar por su vocación. Y si eres un niño, un muchacho que estás viendo este video, tal vez Dios te está llamando para servirlo como un sacerdote o un hermano religioso. Entonces, sé que están muy jóvenes ahorita para pensar en eso. Mi niña tiene 7 años y a veces me dice, mami, no sé para qué me está llamando Dios. Y le digo, no te preocupes ahorita, mi amor. Lo importante ahorita es conocer más a Jesús, conocerlo más, hablar con Él, cada vez ir aprendiendo más y seguir haciendo oración y preguntándole, ¿cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que use mis talentos? Y de esa manera Dios te va a ir llevando. Entonces, a los hombres que Dios los llama para el orden sacerdotal, para ser sacerdotes, estos hombres no se casan. Al menos en el rito occidental, los sacerdotes no se casan. Y esto no es porque el matrimonio sea malo o nada que ver con eso. La razón por la que no lo hacen es porque, si recuerdan de nuestra clase pasada, cuando un hombre y una mujer se casan, hacen ciertos votos especiales. Entonces, en estos votos prometan que van a dar todo cuanto soy, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis talentos, todo cuanto soy te lo doy a ti, mi esposo, mi esposa, como un regalo, ¿okay? Por el resto de mi vida. Entonces, los hombres que Dios llama para ser sacerdotes, ellos entienden que están llamados a saltarse este matrimonio, a dedicar todo su tiempo a Dios. Y todo su tiempo, su talento, todo lo entregan a Dios y al servicio de la iglesia para llevar al mayor número de personas posibles al cielo. Entonces, y para ser honestos, es un poquito difícil servir y estar 100% atendiendo a tu familia con todo lo que hay que hacer, más aparte tener una iglesia con miles de personas y dándole los sacramentos y escuchando confesiones. Sería un poquito difícil, pienso yo, mucho, 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 no que no se pueda, pero es demasiado. Entonces, para poder dedicar todo su tiempo a la salvación de las almas, a los sacramentos, al sacrificio de la misa, estos hombres deciden saltarse el matrimonio aquí en la tierra para dedicar su vida completa para el matrimonio que nos espera en el cielo. Entonces, ¿cómo es que se vuelve uno sacerdote? ¿Quién puede ser un sacerdote? Ya dijimos hombres bautizados que sientan el llamado, Dios los está llamando a ser sacerdotes. Y para eso hay que entrar a una escuela especial que se llama el seminario. El seminario dura más o menos como unos 6, 7 años y durante este tiempo los hombres pasan tiempo de oración, tomando muchas clases, aprendiendo, viendo qué hacen los sacerdotes y preguntándole a Dios si de verdad los está llamando a ser sacerdotes. Después de este periodo de discernimiento, de oración, de aprendizaje, ellos tienen una misa especial, ¿okay? Que se le llama la ordenación sacerdotal. Y en esta misa es que reciben el sacramento. La misa la celebra el obispo, que es el representante de Jesús aquí en la tierra. Entonces, ahora vamos a ver cómo sería la ordenación de un sacerdote. Voy a parar un momento el video para compartir la pantalla y hablar de qué es lo que pasa en esta misa especial, la ordenación. Entonces aquí vemos una foto de la ordenación de aquí, de la diócesis de Austin, en el 2018, mayo del 2018. Entonces estos eran los 5 diáconos que estaban listos para recibir el sacramento del orden sacerdotal. Escogí esta foto porque hay 3 de estos hombres que posiblemente ustedes reconozcan. El primero aquí de este lado es Padre Joseph ahora, nuestro sacerdote. Entonces aquí está cuando él se ordenó como sacerdote. El de aquí de en medio, a ver si lo reconocen, estuvo con nosotros hasta hace un par de años. Es Padre Brian, cuando él recibió el sacramento del orden sacerdotal. Y el que está aquí al lado de Padre Brian, estuvo con nosotros como diácono antes de ordenarse. No sé si se acuerdan de diácono Doug, ahora Padre Doug. Ok, entonces, esta es la misa
que ellos tuvieron para su ordenación. Y durante esta misa, el obispo hace una oración especial para consagrarlos como sacerdotes. Entonces, si se acuerdan, cada sacramento tiene forma y materia. La forma viene siendo la oración que hace el obispo para consagrarlos, para ordenarlos. Hay una oración especial que hace. La materia, el signo físico es, impone las manos mientras hace esta oración, como vemos aquí en esta fotografía, en la fotografía de este lado. Y otra de los signos físicos que tenemos es las manos del sacerdote las unge con aceite. Esto quiere decir que quedan consagradas porque estas manos del sacerdote van a ser usadas para traer los sacramentos. ¿Okay? Una de las cosas que hace el sacerdote actúa en persona Christi. Y se acuerdan, esta frase quiere decir en latín que van a actuar en el lugar de Cristo, en presencia de Cristo. Si se acuerdan, Jesús dejó a sus discípulos para que sigan con la misión. Entonces, cuando el sacerdote está dando los sacramentos, como por ejemplo, si está dando la confesión y dice, yo te absuelvo de los pecados, no es que el Padre te esté perdonando, es Jesús mismo que usa la boca del Padre, sus manos, para perdonarte los pecados, para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, imagínate qué don tan especial, qué regalo tan especial es este del orden sacerdotal donde pueden actuar en el lugar de Cristo. ¿Okay? Para continuar con la misión de Cristo. Entonces aquí vemos que son ungidas sus manos para actuar en persona a Cristo. No, entonces, y ahora, se acaba la misa y ¡yay! Ya son sacerdotes. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Pues hacer las cosas de sacerdote. Como, por ejemplo, van a empezar a dar los sacramentos, van a ser asignados a una parroquia y van a ser ahora el pastor de este rebaño, de estas ovejas que están aquí. Y su trabajo va a ser enseñarles, dirigirlos, darles los sacramentos aquí y responder al obispo, están bajo el obispo. ¿Qué sacramentos van a dar? Pues el bautismo, las confesiones, ¿okay? Todos los sacramentos, pero lo más importante que hace un sacerdote es nos dan a Jesús. El sacerdote es el único que puede consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. Los diáconos pueden ayudar a dar la comunión, pueden hacer el servicio de comunión, pero no lo pueden traer. Solamente los sacerdotes. Entonces, lo más importante que hace es oficiar la misa, dar la misa, porque en la misa tenemos a Jesucristo, que es el centro de nuestra vida. Entonces, hay que hacer mucha oración por nuestros sacerdotes, para que Dios nos dé más sacerdotes, y por todos nuestros jóvenes aquí, para que si Dios los está llamando al sacerdocio, pues puedan responder con mucho amor a ese llamado. Y ahora vamos a hablar de nuestro santo de esta semana. Siendo el orden o el tema del orden sacerdotal, pudiéramos hablar de tantos santos que fueron sacerdotes, como por ejemplo San Juan Vianney, que es el patrono de los sacerdotes y que ofició a misa y sus predicaciones llamaron a tanta gente a convertirse y que muchas personas iban a confesarse con él por ese don que tenía. O San Juan Pablo II, que a él le tocó estudiar para ser sacerdote en un tiempo en el que eran perseguidos y tuvo que prácticamente aprender a escondidas y nos dejó tantos regalos como es la enseñanza de la teología del cuerpo. Pero en esta clase de ahora vamos a hablar sobre un santo muy especial y es uno muy cercano a mi corazón, uno de mis santos favoritos. Es San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola, muchos de los santos, por lo general cuando eran chicos, sintieron ese llamado desde chiquitos a ser santos, amar a Jesús. Y desde chiquitos ya empezaban en ese camino, ¿verdad? Pues San Ignacio de Loyola no fue así. San Ignacio de Loyola creció sin conocer a Jesús realmente, sin escuchar de él, pero soñando con un día ser muy famoso. Él nació en España y vivió en los años 1500. Y él vivió en un tiempo en el que había muchas guerras, muchas batallas, y en el tiempo de los caballeros. Entonces, San Ignacio de Loyola soñaba con un día poder ser un caballero muy famoso, muy valiente, reconocido por todos, y mirando hacia la realeza, hacia los reyes, la reina, las princesas, un día poder casarse con una princesa o una mujer de la realeza y ser muy importante.
Entonces él fue a la escuela, estudió para este sueño que él tenía y sí, se convirtió en un soldado, pero en una batalla, un cañón pasó por en medio de su, una bola de cañón pasó por en medio de sus piernas y lastimó una de sus piernas. Así que tuvo que estar mucho tiempo convaleciendo, y esperando a recuperarse. Así que, pues, estando convaleciendo y esperando, pues, no tiene nada que hacer. Así que le pidió a la persona que lo estaba cuidando si tenía algunos libros para que pudiera leer. Y la persona que lo estaba cuidando, lo único que tenía era la vida de Jesús y de los santos. Pues cuando lo dio San Ignacio de Loyola, dice, pues, yo quería leer el Quijote, que es lo que estaba de moda en ese entonces. Pero bueno, no tengo nada más que leer, estoy aburrido, así que, pues, lo voy a leer. Entonces empezó leyendo sobre la vida de Jesús, sobre la vida de los santos, y él quedó maravillado de ver a estas personas que eran tan valientes, que habían dado su vida completa y todas las cosas tan maravillosas que habían hecho en amor a Jesús. Y él empezó a pasar el día, en lo que estaba convaleciente en la cama pensando, ¿y si yo pudiera imitar a San Francisco de Asís, por ejemplo, que fue a muchas partes, con su ejemplo? Contagió a muchas personas. ¿O qué tal si yo pudiera imitar el ejemplo de él? Y empezó a darse cuenta, pasaba horas enteras pensando en esto, en qué iba a ser él y cómo podía él imitar los ejemplos de los santos. Y se empezó a dar cuenta que cuando dejaba de pensar en eso, después de haber pasado tiempo, cómo se quedaba en su corazón un sentimiento de amor, de alegría, que no se iba. Pero sin embargo, cuando él empezaba a fantasear con ser, regresar a ser un soldado y en las batallas y poderse casar con alguien de la realeza, cuando dejaba de pensar en eso, su corazón no se sentía feliz, se sentía vacío, se sentía triste. Viendo esto, se dio cuenta cómo Dios lo estaba llamando a dedicar su vida al servicio de Dios. ¿Okay? Por eso es una de las razones por las cuales me gusta San Ignacio de Loyola, como él, a pesar de que en un principio se sentía llamado a la vocación del matrimonio, pero por otras razones, al escuchar sobre Jesús, sobre los santos, él siente el llamado a servir a Dios. Entonces ya cuando se recupera, pasa un tiempo en oración, discerniendo, y donde siente que Dios lo está llamando a ser sacerdote, pues se inscribe en la escuela, ¿verdad? Primero tuvo que aprender el latín, así que tuvo que regresar a la escuela con niños chiquitos. Pero ya cuando por fin aprende latín, termina la escuela, entra al seminario o entra a aprender sobre para hacer, la preparación para ser sacerdote. Y mientras él está estudiando, él conoce a otros compañeros que se están preparando para ser sacerdotes y con su ejemplo, una vez que ya se ordenan como sacerdotes, juntos forman lo que le llaman la Compañía de Jesús. Y estos es un grupo que ahora son soldados, pero para Jesús. Y su lema es por la mayor gloria de Cristo, de Jesús. Y aquí lo vemos aquí, ¿okay? Por la mayor gloria de Dios. Ese es su lema, todo lo que hagas es para la mayor gloria de Dios. Y empiezan a ir a muchos lugares a predicar con mucho amor, con mucha confianza, la buena nueva. Y él funda también la orden de los jesuitas, que es una orden de sacerdotes en específico. Papa Francisco es jesuita, entonces viene de su fundador es San Ignacio de Loyola. También tiene una enseñanza sobre cómo escuchar la voz de Dios de acuerdo a cómo nos sentimos. Entonces, ese bien se le llama el discernimiento de espíritus. El día en que recordamos a San Ignacio de Loyola es el 31 de julio. San Ignacio Loyola ruega por nosotros. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes viendo este video van a sentir el llamado a ser sacerdotes. El encargado en la diócesis de Austin es el padre Greg Gerhardt. Si te gustaría más información, él tiene una página que se llama God is calling me, calling God me. Aquí hacen eventos a veces mensuales para que conozcas a otras personas, para que sepas más sobre los sacerdotes. Y de verdad los invito, contáctalo, aprende más si eres una mujer
igual pregúntale a él si él te puede contactar con otras religiosas para aprender más sobre qué es lo que hacen las religiosas, cuál es su carisma o de qué manera sirven a Dios. Como por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, que fundó las Hermanas de la Caridad, su misión es servir a los más pobres de los pobres. Entonces, yo los invito de verdad, yo sé que están chiquitos, están jóvenes, tienen tiempo para pensar, pero no dejes, quédate con esto en tu mente y siempre pregúntale, Dios, ¿a qué me estás llamando? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Me gustó estar con ustedes. Nuevamente recuerden cuando se recibe el sacramento de la orden sacerdotal, es el llamado para los hombres a servirlo, a dar los sacramentos, y eso deja, a su vez, una marca indeleble en el alma de la persona. Así como cuando nos bautizan, tenemos esa marca. Cuando reciben los hombres, el orden sacerdotal tienen ese sello indeleble, que es los marca, y ahora son sacerdotes por toda su vida. ¡Nos vemos!